¿Cómo suena realmente el sol? Nos gusta pensar en nuestro sol como un amigo constante. Claro, brilla a unos 27 millones de grados Fahrenheit, pero de alguna manera, siempre parece tan genial, tranquilo y sereno. Probablemente sea porque, para tomar prestado un lema de una película de terror de ciencia ficción clásica, en el espacio, nadie puede oírte gritar. Y resulta que el centro de nuestro sistema solar no está en absoluto tranquilo, pero como el espacio es un vacío, las ondas de sonido resultantes no viajan. Hay otras formas de detectar sonido. La NASA ha equipado varias naves espaciales con sensores capaces de capturar emisiones de radio. Esas emisiones se convierten en ondas de sonido que son todo tipo de espeluznante. Específicamente, el Observatorio Solar y Heliosférico tiene un ojo entrenado en el Sol, monitoreando el movimiento en su atmósfera siempre cambiante. La NASA incluso ha creado una representación de audio de sus vibraciones naturales. El zumbido bajo y pulsante de los latidos del corazón de nuestra estrella. Puedes escuchar sonificaciones de nuestro Sol a continuación. Pero en lugar de reconstruir el sonido a partir de datos, ¿qué pasaría si pudiera escuchar el ruido real que hace el Sol con sus propios oídos? Según un heliofísico, que se aventuró a responder esa pregunta en un hilo de Reddit en 2005, probablemente desearía no haberlo hecho. El Sol es extraordinariamente fuerte, señaló Craig DeForest, del Departamento de Estudios Espaciales del Instituto de Investigación del Suroeste. Imagine 10.000 tierras cubiertas de sirenas de policía, todas gritando. Eso es gracias al hecho de que el Sol es una bola masiva de plasma increíblemente caliente, donde las reacciones nucleares son constantes, forzando ruidosamente las erupciones de gases a la superficie. Como señala la revista Astronomy, hay alrededor de 1 millón de explosiones nucleares en la superficie del Sol en un momento dado, y cada una de esas erupciones es aproximadamente del tamaño de Texas. Recientemente, el telescopio solar Daniel Kanuye tomó la imagen más detallada del Sol hasta la fecha, revelando esas enormes erupciones de gas en su superficie, afortunadamente menos el rugido ensordecedor. Tienes que imaginar que algo del tamaño de Texas emerge de debajo de la superficie, se quema y se hunde, todo en el espacio de 5 minutos, dice DeForest. Ese es un proceso extraordinariamente violento. Crearía una tremenda cantidad de sonido. ¿Y qué tipo de raqueta sería esa? DeForest dice que para cuando esas ondas de sonido, transportadas por moléculas de aire completamente hipotéticas, nos alcancen, estarían compuestas de tantas frecuencias diferentes, sería más como una pared de ruido blanco. Se vería algo amortiguado por esa caminata de 92 millones de millas, pero probablemente aún alcance niveles cercanos al concierto de 100 decibelios. De hecho, es el tipo de ruido que debería hacernos agradecer todos los días por las leyes de la física que permiten que el Sol grite sus pulmones al espacio, mientras absorbemos sus rayos y nos maravillamos ante la aparente serenidad de nuestro compañero constante.